pues el presidente, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, y esto lo sabes tú. Situaciones en ¿Hubo alguna discusión por ahí que creo que llegó también al Tribunal Federal de Justicia Electoral en el sentido de que había sobre representación de Morena? ¿Es así? En la Cámara de Diputados hubo una discusión porque el propio PT, que fue nuestro aliado, denunció que había cachirules, dado que de sus 60 diputados, 30 eran de Morena y que habían participado con las siglas del PT. La verdad es que no es así. Porque esas reglas, Paco, tú lo recordarás, son las que siempre se aplicaron. Esa discusión, lo recuerdo muy bien, es la que se daba cuando el PRI y el Verde iban en alianza, el PANAL, y se decía por parte de la oposición que estaban sobre representados porque se distribuían y en la composición de las cámaras o de los gobiernos estaban sobre representados. Es una discusión añeja. Y son las reglas que ellos fijaron, que no debe de sorprenderlos. Es como en la Cámara de Senadores, nosotros fuimos siempre minoría. Hoy vamos a ser la primera vez que somos mayoría. Pero hay cosas tan de verdad sorprendentes que en la ley orgánica del Congreso y en el reglamento del Senado establecen que para ser presidente de la Junta de Coordinación Política o presidente de la Cámara, requieres tener cuando menos el 25% de escaños. Esa regla las hicieron las mayorías. Para no dejarlos pasar. Exacto. Porque no, la chiquillada no merece. Son grupos minoritarios ruidosos. Testimoniales. Entonces déjenlos. Tenemos que gobernar la Cámara quienes tengamos 25% o más. Y ahora resulta que ningún grupo parlamentario distinto a Morena llegó. Tiene el 25%. ¿Sí? Entonces siempre va a ser Morena el que preside. Siempre va a ser. Los seis años va a presidir la Junta de Coordinación Política y los seis años va a presidir la Cámara. Sí. Porque incluso hubo la tentación de modificar el reglamento hace un mes, cuando ya supieron la. Algún senador dijo, vamos modificando la ley y digamos que cualquiera puede aspirar. Y yo les dije, pues que ganen, vamos a llegar y se las vamos a volver a modificar a como estaba. Es decir, ya siendo mayoría, puedes modificar la regla.